¿Qué vamos a estudiar en esta noche? ¿Qué vamos a estudiar en esta noche? Bueno, el estudio de esta noche se va a llamar la estatua de Nabucodonosor, ¿ok? ¿Qué es lo que representa? ¿Qué es lo que dice? ¿Y qué tiempo estamos viviendo? ¿Será que la estatua nos está indicando algo? Bueno, vamos a ver. A lo mejor yo puedo decir una cosa, pero la Biblia nos enseña otra cosa. Y yo puedo decir, no, pero es que, ¿qué pasó? A ver. ¿Es llamada Free? ¿Qué pasó, no? A ver, ahí está. ¿Cómo que le faltaba? Bueno, entonces, la Biblia dice que parece que Daniel. Parece que es Daniel, vaya al libro de Daniel. Dice, si no quiere, pues brother, no me hablar. Ahí está, ah, sí. Ok, bueno, ahí está. Qué bueno que se puede ver. Daniel capítulo 2. El 1 en adelante. Entonces, dice la palabra del Señor, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a magos, astrólogos y encantadores y caldeos para que le explicaran sus sueños. Vinieron pues y se presentaron delante del rey. Y el rey les dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se ha turbado por saber el sueño. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. Rey, para siempre vive, di el sueño y tus siervos, y te mostraremos la interpretación. ¿Quién sigue leyendo? A ver, sigue leyendo. Cinco. Respondió Ajá. el rey y dijo a los caldeos: el asunto lo olvidé. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos y vuestras casas serán convertidas en muladares. ¿Quién sigue leyendo? Ajá. Y Okay. si me Cinco. Ajá. mostrares el sueño y su interpretación, recibiréis de mí dones, favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Respondieron por segunda vez y dijeron, diga el rey el sueño a sus siervos y le mostraremos la interpretación. El rey respondió y dijo, yo conozco ciertamente que vosotros ponéis dilaciones porque veis que el asunto se me ha ido. Si no me mostráis el sueño, una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente preparáis respuesta mentirosa y perversa que decir delante de mí. Entre tanto que pasa el tiempo, decidme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Además de esto, ningún rey, príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún mago, ni astrólogo, ni caldeo. ¿Por qué? Porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al Ándale. rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Hasta ahí, vamos a llegar hasta ahí. Fíjense, todo lo que estaba hablando, un rey, hagamos de cuenta que es como que si fuera hoy el rey de o el presidente de Estados Unidos, la potencia número uno. ¿Sí? Se le vino un sueño y lo perturbó. Y miramos que ya no se ve nada. Miramos que ya no se ve. Miramos que ya no se ve nada. Ah, pero, a ver, ¿cómo lo podemos hacer más grande? Ahí Ah, ahí está. está.
Ok. Y dice que soñó. Dice, el sueño se me olvidó. ¿Y cómo vamos a saber? Les dijeron los sabios. No, pues dinos el sueño. No, dice, pero ya se me olvidó. Pero ustedes saben. Ustedes dicen que se la saben de todos colores y que de todos sabores. Adivínenlo. Dijo, no, y sabes que ningún rey ha demandado tal cosa. Y lo que tú pides, solamente lo puede enseñar, ¿qué? Los dioses. Claro, ellos conocían muchos dioses. Y los dioses, pero no mora con nosotros. Es otra dimensión. Pero había un hombre, o bueno, habían hombres, no nada más uno, habían por lo menos cuatro, que Dios usó de grande manera. ¿En dónde? Allá en Babilonia. ¿Sí? Se llama, a ver, que me diga los nombres de ellos, los nombres de ellos, no los sobrenombres. A ver, si el que me lo diga, le invito café. ¡El rey del Babilonio! ¡No! Pero uno, el nombre de uno de ellos se llamaba Misael. El otro, Daniel. Sí, sí. Azarías y Ananías. Sí, sí, eran cuatro. Claro, cuando llegaron ahí, les cambiaron los nombres. Acuérdense que Sadrach, Mesach, todos esos nombres son de dioses que ellos, ¿sí? ¿Sí? Bueno, ok, a lo que yo quiero llegar, si usted lo mira, dice, primero, Dios le da la interpretación a Daniel, vamos a ir rápidamente, ¿verdad? Para que redimir el tiempo, dice, Imperio Babilónico, del 605 al 539 antes de Cristo, dice, la cabeza de oro. Le iba a hacer aquí el dibujo, pero no quiero que usted vaya a fotografiarlo. Y vayan a querer lucrar con él. Ok, oro. Sí, porque yo dibujo bien bonito. De Buda. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir Buda? ¿Qué dice Buda? ¿O quién es Buda? Buda es la mamá de los buditos. ¿Ok? Ok, luego sigue, dice Imperio Medo-Persa. O sea, dos imperios se unieron. Uno era más fuerte, el otro era más débil, pero los dos se unen y hacen caer al Imperio Babilónico. Luego dice el Imperio Griego, que fue de 300, y luego dice, fue de plata. Imperio Griego, de 331 al 168 antes de Cristo, es de bronce. Todo esto, desde las piernas, los muslos, todo esto, ¿ok? Luego dice el Imperio Romano, esas son las piernas, ¿sí? Las piernas, ¿sí? Dice del 168 antes de Cristo hasta el 476 después de Cristo. Y luego aquí pusieron Estados Unidos y la URSS, la Unión Soviética, hasta la venida del Señor. Ahora, bueno, eso es lo que dice. Según los estudios, dice que eso va a ser, dice, se va a unir. Aquí está, a ver, vamos a ver. Para ir rápido, le dije para ir rápido, rápido, ya que llegamos tarde, pero me dice, en el 234, porque si usted va desde el 31, ahí está, y dice en el versículo 33, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. 34, estaba mirando hasta que una piedra
fue cortada no con mano, hirió la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzadas también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamu de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y que llenó toda la tierra. Wow. Ahora, estamos, creo yo, a donde está, dice, de los pies. Los pies. Y a todos esos imperios. Ahora, ahí le pusieron Estados Unidos y la URSS. Pero más bien sería la Unión Europea. Porque de ahí va de ahí se unieron. Es más, hace algunos años, no tienen muchos años, se unieron las... No, la Unión Europea, por ejemplo, España, París, Alemania, todos esos países se unieron. Es más, eran 13. Entonces dicen, no, pero deben ser 10, porque la Biblia dice que son 10. Ahora, eran unos ricos y otros pobres. Pero, ¿qué creen? Los ricos dijeron, no, pues es que, ¿sabes qué? No es justo que nosotros tengamos que poner todo el dinero. Y aquellos que son pobres, no, pues soy pobre, ¿cómo voy a poner? Sí, estoy ahí juntamente con ustedes, nada más echándoles porras, a la vio, mamá. Pero el dinero póngalo ustedes. Entonces se cansaron y ¿qué hicieron? Y quedan 10. Ah, no recuerdo, pero eran unos que eran pobres. Sí. Ahora, aquí, mandé. España, Grecia. Ay, fueron, no recuerdo exactamente. Sí, porque España, mire, eso es lo que yo he dicho. Mire, España se llevó mucho oro de allá de México, sí, de México. De México, ¿qué hicieron? Les daban un espejo y claro que los mexicanos, ¡ay, mira, me estoy mirando! Y se llevaban todo el oro. O sea... No sé. Ok, imagínense. Hasta petróleo. Sí. Ok, imagínense. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Si están uniendo, acuérdense, de allá, la Biblia dice que de por allá va a salir el anticristo. De que unos dicen, ay, uno que supuestamente sabe mucho, tiene como 3-4 certificados de estudio, que sabe, maestría de no sé qué tanto, ¿no? Me sale diciendo que no, Bukele es el anticristo, porque ya está poniendo y está queriendo que se unir. Dice, y luego es musulmán. Ay, digo, no. No, así dijo. Y no, bueno, ok, entonces, ¿pero qué entonces quiere decir todo esto? Entonces, que es más, la Biblia que dice, ¿de dónde saldrá? Unos dicen, exactamente, ya ve, de la tribu de Dan. Sí, la Biblia dice que el que va a venir a reinar saldrá del linaje de David, ¿cierto? ¿Quién será el linaje de David? Cristo Jesús. Conforme a la carne, Jesús. Y por donde quiera que lo vea, del lado del hombre, o del lado de José, o del lado de Miriam, o de María. Sí. Entonces, es del linaje
conforme a la carne, va a venir de David. Pero la Biblia enseña que un día el patriarca Jacob estaba orando por sus hijos. Orando por sus hijos. Es más, ¿dónde está? ¿Dónde está ese? Sí, a ver, ayúdame a buscarle. ¿Dónde está? Y dice, sí, donde dice, y está orando y dice, Génesis, a ver, vamos a ver si de veras. A ver. Ah, 40, ay, yo estoy, ya ve. 49. Sí, versículo 16, 49, 16 y 17. Génesis 49, 16 y 17. Aquí le vamos a poner. Génesis 49, 16 y 17. ¿Qué dice? Serán serpientes junto al camino. ¡Ah! Víbora por toda la senda, que muerde los carbones del caballo. Y hace caer hacia toda la ¡tremendo! Oiga, ¿y lo está diciendo quién? El papá. El papá. Y no crea que Luis lo dijo muy contento. ¡Ay! Es a llorar. Dan juzgará a su pueblo. Es como la serpiente que sale y ¡pum! Le muerde al caballo y hace que el jinete se caiga. Ahora, y gracias, hermano, por eso así aquí. Ya ve, ya. Entonces, si de Dan saldrá el que va a, supuestamente, va a salir, puede ser que de ahí salga el anticristo, ¿ok? Junto con el falso profeta, ¿cierto? ¿Dónde dice? Dice, el rey que ha de venir. Sí. Dice, la Biblia dice, del rey que ha de venir. A ver, vamos a ver, ¿dónde está? Porque cuando está diciendo de la destrucción del templo, ¿quién fue el que destruyó el templo después de en el año 70? Tito. ¿De dónde era Tito? Romano, eso es. Ese era Tito. Bajo la orden de Vespasiano, dice, destruye el templo. Y fue destruido el templo, año 70. Qué loco, se dice, ¿ok? Se dice, ¿ok? No está en la Biblia,
oiga lo que le voy a decir, pero eso está en la historia. Se dice que cuando se quemó el templo, dice que uno de los soldados romanos agarró una flecha, con en la punta llevaba lumbre. ¡Pau! La tiró a ver dónde caiga. ¿Okay? Pero Dios permitió, y Dios permitió, porque nada pasa aquí sin el permiso de Dios. Dios permitió que llegara por una ventana que estaba abierta, ahí entró, ¡bum! Y estaban las cortinas, estaba todo, o sea, lujoso, empezó a arder, todo empezó a arder, y todo como tenía tallados en oro, mucho oro, se derritió. ¿Por qué usted cree que Dios permitió que se derritió todo? Para que se cumpliera la escritura. Cuando Jesús, cuando Jesús dijo, y no quedará piedra sobre piedra. ¿Por qué? Pues exactamente, se llevaban las piedras, las llevaban, y es más, todavía dice, la Biblia dice, un día yo estuve enseñando esto en la cárcel, y la persona que me invitaba para ir a la cárcel, dijo, usted no puede enseñar eso, que no sé qué. Digo, hermana, una pregunta, o me llama usted, me invita usted para venir a enseñar, o para venir a entretener. Sí, o sea, de una vez, me llama usted para venir a enseñar, pero es que yo nunca he encontrado eso en la Biblia. Ah, bueno. Es que yo he leído, dice, yo me como los libros. No, hermana, no se los coma, léalos. O sea, honestamente, o sea, no se los comas. Pero, sí, no, tranquila. Bueno, ahora, ¿qué pasó? Bueno, simple y sencillamente, la Biblia habla, dice que no nada más hicieron eso, que no nada más arrancaron las piedras. ¿Qué otra cosa hicieron? ¿Sabe lo que le hicieron? Dice, a ver si de veras. Dice que le metieron arado. ¿Verdad que sí? ¿A dónde lo dice? Pusieron. Ahí está la opción. En Jerusalén, en el templo. A ver. A ver si, Zacarías 12:8, a ver si de veras. Zacarías. No. A ver, no es ahí, dice. No está. A ver, ayúdeme. Dice uno de los profetas fue el que dijo, por el pecado de vosotros fue arado. Le iban a meter arado al templo para levantar, ¿qué? Pues el piso. No, todavía no lo encuentro. Dice,
no le encuentro, ¿se la cree? Le dije. El templo fue arado, le puse, por vuestro pecado, araron a el templo, o le fue puesto arado. Y por acá está, pero la cosa que ya a veces lo dije. No, aquí no está. Malaquías no. No, Malaquías no, pero bueno. Dice. Es que esa es la cosa. ¿Qué dice esa profecía? A ver. No, no es Isaías, es... A ver si debe. Miqueas 3:12. A ver. Ah, Miqueas 3:12. A ver, por favor. Mil disculpas, ¿eh? Miqueas 3:12. Por favor, léalo. Para que usted vea. Miqueas 3:12. ¿Ya lo tiene? Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. ¿Se da cuenta? Le pusieron hasta arado. Le metí un arado para que, levantar, ¿qué? El piso. Sí, porque no nada más, no crea que el oro quedó en las paredes. ¿Eh? Para que usted vea que cuando, ahí está, nada más le digo. Cuando el Señor Jesús dijo que no quedaría piedra sobre piedra, también porque arrancaba las piedras y ahí estaría también oro, ¿no? Sí, o sea, estaba bañada de oro. Sí, entonces... Imagínense, si se llevaron la menorá, la menorá, ¿cuál es la menorá? Esa, el candelero, ¿verdad? Que está por lo menos así, así y así. Más o menos, ok. Le dije que mis dibujos son más bonitos que la de Picasso. La de Picasso. Entonces, esa era la famosa menorá de oro. Más o menos, no sé, como 30 y tantos kilos de oro puro. ¿Eh? Wow. Ahora ya está una, allá está en Jerusalén. Y grandota. Casi como la puerta, así más o menos. Y ahí está. Y está con... con vidrio a prueba, sí, a prueba de balas, ¿ok? Para que no se la robe. Ya. Sí, ya. No, no. Allá. Nuestros vidrios se roban. Ok. Ahora, todo eso, pero ¿qué le puedo decir? Mire, ya casi llegamos al final. Ahora, ¿qué le puedo decir acerca de... Todo eso está bien, las naciones están uniendo, todo está pasando. Pero ¿qué hay del ser humano? Cuando dice que la estatua en los pies será de qué? ¿De barro? ¿Y de qué más? Hierro. Y no se mezcla, pero están juntos. ¿Qué cree? Bueno, eso es lo que estamos mirando. Las naciones del United Kingdom, o del Reino Unido,
están ahí uniéndose. Eso es lo que más o menos creemos y se enseña en la Biblia. Pero ¿qué hay entonces de lo que está pasando? ¿Sabe qué? Hoy en día, 2024, no sé si usted ha estado escuchando de la inteligencia artificial. ¿Sí? Y muchos están queriendo, unos dicen, bueno, unos llaman, no, dice, es conspiración, no es cierto. Por ejemplo, en el 2020, muchos se pusieron el chat. Yo no le estoy diciendo, los que pusieron, no, no. Eso es solamente usted y Dios. Usted y Dios. Yo y Dios. Yo sé mi relación que tengo con Dios. Porque a mí me han dicho, oiga, ¿y usted? No, pues no. No, pero es que usted se está al frente de mucha gente. Bueno, hermano, no lo sé. Yo sigo creyendo en el Dios que confiaron aquellos que se les dijo, cuando escuchen, ¡turú!, ustedes se deben de inclinar a adorar la estatua. Y si no, al horno. Y dice que ahí estuvieron tres muchachos, un poquito más viejitos que yo. Yo todavía me siento un niño, al lado de ellos, ¿verdad? Ahí le van a dar. Y ahí estuvieron. Y dice que estaba Nabucodonosor y que se enoja. Oye, ¿están oyendo que la flauta o la esta cosa está sonando? Y la orden es de que todos se deben de inclinar para adorar la estatua. No, pues ¿sabes qué? No nos inclinamos. Le dijo, hey, calienta el horno. ¡Siete tantos más! ¡Siete! ¿Sí? Pues dice la Biblia que los que levantaron a esos hombres y los aventaron y ellos se quemaron. Los que aventaron a los tres muchachos se quemaron. Y los tres muchachos que cayeron adentro del horno, las ataduras se quemaron. Las ataduras, pero nada de ellos, ni su ropa, ni su pelo. Y luego dice que ahí andaba paseando. Y el rey lo miró desde lejos y dijo, oye, ¿por qué no aumentaron tres? Sí, fueron tres. Pero entonces, ¿cómo yo veo cuatro? Dice, y el cuarto que veo yo, dice, se ve como hijo de los dioses. O sea, sí, tenía muchos dioses. Se ve como hijo de los dioses. ¿Qué pasó? A ver. Y ya los sacaron y salieron nada más tres. Oye, pero yo miré cuatro, sí, pues nada más hay tres. Dios estaba ahí. Entonces, a veces, discúlpeme, hermanos, hay gente que dice, no, pero usted, hermano, discúlpeme, todavía tengo mi confianza como aquel que dijo, pues ¿sabes qué, señor? Nabucodonosor, si es que me vas a echar al foso de los leones, pues está bien, pues, ¿qué le hago? Yo no puedo decir nada en contra tuya, pero tú sabes bien que yo no te he faltado. ¡Pum! ¡Ándale! Y cayó Daniel dentro del foso de los leones, ¿y qué hizo? Nada más, señor, aquí estoy. Pues si es tiempo que digas, ya me voy. O sea, a ver. Nada más dame buen saborcito para que los leones se... Pues. Digo, como humano, ¿usted cree que no sentía miedo? Yo me imagino que sí, digo. Sí, pero... Pues sí, sí. Pero digo, ahí para que vea, digo, yo creo. Humanamente, ¿verdad? Pero cayeron allá. ¿Y qué pasó? Pues dice que Dios mandó a su ángel y le cerró la boquita a los... Claro, se cree que Jesús, ahí está. El ángel de Jehová es Jesús. Ok, ¡pum! Sí. Entonces, yo por eso yo digo,
Hermanos, yo sigo creyendo. Ah, pero está bien, dígame lo que quiera usted. Pero creo todavía que Él es el mismo de ayer, de hoy y para siempre. Que yo fallo, sí, yo fallo. Pero Él es fiel. I'm sorry. Como hoy, dice, pastor, a mí me pasó algo bien. Curioso, yo estaba contando a mi esposa y tal vez la gente dirá, alguien que no conoce a Dios, dirá, es una suerte, como las cosas pasan porque sí, o tal vez. Ah, bien, sí. Claro, ¿verdad? Pero bueno, es que tenía que ir a traer un título de un carro. Ok. Está mi nombre, ¿verdad? Pero que lo van a vender, entonces me pidieron un favor que se lo pudiera sacar, ¿verdad? Entonces, pues. Yo fui con el pasaporte nada más, ¿verdad? Okay. Y llené una hoja que tenía que llenar. Y estaba viendo ahí hay unas casitas que dicen lo que significa unos checklists para ver qué es lo que lleva uno. Y que era todo lo que llevaba, solo era mi pasaporte, ¿verdad? Porque pues ese era el único documento que tengo yo aquí, ¿verdad? Okay. Entonces llené la hoja, la aplicación y todo. Y al final de la aplicación decía, revise si usted trae todos los documentos o si su identificación es la que se requiere para poder hacer el trámite. En la hoja de atrás dice que es la identificación que usted puede traer. Y lo revisé, ¿verdad? Decía que todo era solo de Estados Unidos, nada de mi país, de Guatemala. ¿Verdad? Ok. Nada de otro país, decía ahí, solamente todo de Estados Unidos. Y dije, bueno, ya la vez pasada saqué un título también, pero no importa. No importa, yo sé que si me lo van a dar. Y cuando estaba viendo más abajo decía, pero su documento no tiene que estar vencido o tiene que estar vigente por lo menos 12 meses. Ok. Yo mi pasaporte ya tengo que ir a sacar otro. No. Ya casi se está venciendo, en mayo se vence. Y en ese momento empecé a orar. Empecé a orar, por favor, tú sabes que yo necesito eso para la persona que lo necesita, ¿verdad? Yo no estoy haciendo nada malo, pero no quiero nada más eso de ese documento. Tú sabes que todo está bien. Sí, sí. Y yo dije, bueno, pues a ver qué pasa, dame gracias. Y cabal, cuando pasé, una señora tal vez tenía como dos personas que acababa de empezar a atender ella, ¿verdad? Porque parece que andaba comiendo, no sé qué andaba haciendo, pero llegó. Y se me queda viendo y me saludó, pero bien, no mames, la señora. Hola, ¿cómo está? Buenas tardes. Digo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué es lo que necesita? Ya le dije a los mensajes. Y me pidió el pasaporte, ¿verdad? Me dice su documento. Así aquí está, le dije a la y solo lo vio y empezó. Me dice, ¿tienes un problema? Y yo, sí, me dice, porque el título del carro está solamente tu nombre, tu primer nombre y tu primer apellido. Y en tu pasaporte tienes dos nombres y dos apellidos. Porque voy a dar una hoja nada más para que pongas ahí la llena como requisito que necesitamos. Yo también la llené y no me dejó la fecha de vencimiento. Wow. Y yo, wow, dije así, tan lindo que es. No, y cuando estaba terminando, hacia la par estaba otra señora, que cabal estaba en una esquina, cabal, ¿verdad? Y aquí estaba otra ventanilla. Y volteé a ver la otra ventanilla, y estaba otra señora ahí que estaba atendiendo, ¿verdad? Pero tenía un montón de textos bíblicos de la Biblia. Yo me quedé viendo, ay, qué bonito, dije así. Y la quedo viendo la señora, y la señora está hablando por teléfono, y la quedo viendo yo, y le digo, ¿esto? Y me dice, no, está bien, porque no podía decir nada. Pero luego, gracias, está muy bonita. Gracias, dice la señora. Pero ahí es donde yo veo, ¿verdad? Que cómo Dios trabaja, cómo Dios es fiel, ¿verdad? Con nosotros, ¿verdad? Entonces, aunque muchos digan, ah, pero eso es algo ofensivo para mí, no, pues, para mí es algo que es complicado, ¿verdad? Pero bueno, sí. Porque imagínense que no me den este documento, entonces, ¿cómo voy a sacar esto? No, 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 tremendo, ¿eh? Sí. Ay, Dios mío. Mire, ¿qué cree? No, yo les quería hacer, con esto íbamos a terminar, pero no lo puedo. Algo que les quería enseñar. Pero bueno, si no sale, no sale. Y hablar. Ok, entonces usted ha oído de cómo ha subido ¿cómo se llama? La tecnología. Hoy en día, ¿cuántos se acuerdan de Michael Jackson? Sí. Ya murió, ¿verdad? Ya dice usted, nada, ya. Ahora, el canche, pero
Sí, un canchito. Ok. Pero hoy, si usted quisiera, lo pudiéramos ver bailando aquí, ahí afuera de la puerta. Digo, afuera, aquí adentro, no, ¿verdad? Pero ahí afuera. Y usted lo mira y parece que hasta le saluda. ¿Sí o no? ¿Cómo se hace eso? Holograma. Sí. Entonces. Ok. Ajá. Mire, qué tremendo. A ver si, bueno, por lo menos a ver si sale este. Oiga, oiga, oiga. Súbele el volumen, brother. Ah, ¿sabes qué? No, es que esta es la que nos sirve. No sale el volumen. Bueno, por lo menos usted lo está mirando. Ahora usted puede crear su propio hijo. Ideal, como a usted le guste. Usted ya no necesita estar pasando 9 meses que... ¡Ay! ¡No! Ahora usted lo puede creer. Dice, oye, aunque soy de Guatemala, yo quiero que esté... Bueno, pues de México, pues. Que esté de 2 metros de alto. Así como yo. Así como vos. Y luego que tuviera los ojos azules o verdes, que estuviera canche, que estuviera curly, que estuviera así chino, ¿verdad? Ok, bueno, ahora, pero usted le puede poner ahí, hey, que no tenga, que no se enferme de nada. No, pero que aquí hay polen y que, no, que sea libre. De todo es libre ahí. ¿Y sabe cuánto puede? Ah, mire. Para varios idiomas, usted puede, lo puede tener su niño que sepa varios idiomas. ¿Eh? Son, es que está fallando mi computadora, no sale el volumen. Esto es algo bien grande. Ahora. Para unas cosas, pero el abuso. Eso. Ahora, no, eso ya sale genéticamente ready para que pueda hablar varios idiomas. Usted diga, ¿usted qué le gustaría hablar? O por lo menos, bueno, pues le pone ahí. Yo quiero un niño que sepa, pero que hable buen inglés. Eso, cuando yo lo estuve mirando eso, dice... Eso es lo que me hizo recordar. Mire, ahí está. Ventajas desde el nacimiento. La fábrica también puede tener un paquete del embrión. Se modifica genéticamente antes de ser implantado. Luego se utilizan genes, más de 300 genes para seleccionar las características físicas del bebé, del color, los ojos, el color del cabello, todo de la piel, condición física y el nivel de inteligencia. ¿Eh? ¿Qué le parece? Por ejemplo, yo que soy medio burrito, que no sé. No, hombre, le digo que no. Pues eso que está mirando, sí,
Mire, mire, eso que está, ¿sabe a qué me trajo eso a la memoria? Esto, Apocalipsis 9, 5 y 6. Y el otro que falta, mientras usted lo busca y me lo lee, para que usted vea, eso es lo que a mí me trajo a mente cuando yo, ¿what? Para que usted vea que creo que estamos en el tiempo de los pies de barro y de hierro. Porque estos ya vienen ready para que, no hombre, quede Superman y que nada. No, 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 ese es un 5 y 6, ¿qué dice? Después dado, no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán. Y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. Mm-hmm. Para que usted vea. Que se llama IA o AIO, inteligencia artificial se llama. Mire, lástima que. Mire, voy a tratar de ponerlo, que usted lo vea aquí, y voy a tratar de poner en mi teléfono para que usted lo oiga, ¿ok? Y con esto nos vamos, porque de verdad es lo que. A mí, digo, Dios mío, estamos en este. Ya, ay. Y es hora de ser mimis. A ver, déjeme ver. ¿Dónde está? Y ya con este le prometo que con este nos vamos. ¿Por qué le digo esto? Yo quiero que usted vea. A ver, aquí está. A ver si se oye, si aquí ya está. Uh-huh. A ver si es este. A ver. Ay, Dios mío, ¿ves? ¿Es este? Ah, no, aquí es este. Es este. Dice la Biblia lo siguiente en Daniel 2, verso 43. Escúchelo. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de simientes humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. El libro de Daniel fue escrito en arameo, y es una pieza clave para poder ubicarnos en el espacio-tiempo. Este libro nos revela que hemos llegado al tiempo de los pies de barro de la estatua de Nabucodonosor. El definitivo gran imperio antes del gran reseteo de esta mano. Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de thank you, Lord. Humanas, pero no se unirán. Oiga, con esto nos vamos. Como el hierro no se mezcla con el barro. El libro de Daniel fue escrito en arameo y es una pieza clave para poder ubicarnos en el espacio-tiempo. Este libro nos revela que hemos llegado al tiempo de los pies de barro de la estatua de Nabucodonosor, el definitivo gran imperio antes del gran reseteo de esta matrix. El barro es un código bíblico sobre carne. Y el hierro representa la tecnología. Luego dice que se mezclan mediante simiente humana. En el original en arameo dice pisra, y su equivalente al hebreo es sera, que significa semen, semilla, ADN. Por tanto, si ordenas la ecuación, lo que Daniel está viendo aquí es transhumanismo. Es la fusión entre máquina y hombre, y el clímax evolutivo de la ciencia darwiniana. El transhumanismo es ya una realidad. Muchos cuando oyen sobre que la inteligencia artificial algún día se rebelará contra la humanidad, piensan automáticamente que eso solo pasa en las películas y es de ciencia ficción. Pues bien, entonces el enemigo te tiene justo donde quiere. Se trata de una nueva etapa del evolucionismo darwiniano, el cual está llegando a su culminación y lo tenemos aquí y ahora. El super ser, el superhumano mezclado con tecnología. Pero esto ya fue profetizado en la Biblia hace 2500 años, cuando David dijo que la humanidad en el final de los tiempos, el último gran imperio de las edades, estará compuesta por una sociedad mezcla de barro. Ya que nos vayamos, lo apago. ADN con tecnología. Sí.
nanotecnología. El evangelismo se enseña como un evangelio en todos los colegios y escuelas del mundo, para envolver así a esta última generación en el engaño cientificista de que la hibridación es parte de la evolución, cuando la realidad es que el transhumanismo es la destrucción y fin de la empatía y el amor. Hemos llegado a una nueva era. Ahora los datos y la tecnología dominan el mundo. El transhumanismo, la tecnología de la vigilancia, la inteligencia artificial, la inmortalidad neurológica, la realidad virtual, la nanotecnología, la epigenética y la ingeniería genética. Todas estas ramas de conocimiento no se están desarrollando para beneficiar a la humanidad. Se están desarrollando para beneficiar a la élite, grupos de poder y facciones gubernamentales. No se están desarrollando para controlar y detener a narcos, criminales, políticos corruptos. Pues se están desarrollando para controlar, entretener, entorpecer. Lo que usted estaba diciendo de la muchacha. La rosca de Guadalupe. Lo malo es en manos de quien está hoy en día todo ese potencial. Por ejemplo, en Silicon Valley, capital mundial del progreso tecnológico, es un alijo de masones magos caldeos financiados por banqueros sionistas. Nada bueno puede salir de ahí. Y la misma Biblia así lo demuestra. Pero primero debe entender el lenguaje críptico de la Biblia, que de manera homogénea codifica la tecnología de principio a fin con el término hierro. Igual que, por ejemplo, el barro tipifica al hombre. Asimismo, el hierro significa algo más allá que simples metales. De hecho, cuando dice que Jesús gobernará con vara de hierro, no se refiere literalmente a un bastón de acero, sino a tecnología divina. Dice Daniel que la última generación sería una simiente mezcla, barro con hierro, o sea, transhumanismo. Dice el Génesis que Tubal-Caín es el gran artífice del hierro, es decir, que la simiente o la serpiente tendrá dominio de la tecnología en este mundo. Por eso, una de las bestias del libro de Daniel menciona que tendrán dientes de hierro, es decir, microchips y placas base. Dice también que los cananeos tenían carros de hierro, carros. Sí, se trata de vehículos con tecnología anacrónica, o tal vez naves. Amigos, la tecnología en buenas manos es bien y progreso, pero en manos de la actual élite es un camino hacia la perdición y un definitivo jaque mate para contra nosotros. ¿Qué le parece, hermano, si... ¿Qué pasó? ¿Qué dijo la hermana? El amigo que la, le dijo, ¿eh? Dijo ella, no, dijo, yo puedo crear como, tenía que hacer un trabajo de 10 cosas, y todo, y dijo, yo puedo crear 500 diferentes. Diferentes, sí, imagínense. Entonces, le dijo él, bueno, yo voy a hablar con los que tenían dinero, con los, porque los pobres todos eran habitados. Sí. Eran los ricos. Sí. Y habló con todos, dijo, pagas tanto y vas a tener un 9 o un 10. Un 9 o un 10. Porque tenemos que hacer algo mal. Sí, sí, para que sea creíble. Yo iba entregando un montón de carpetas y vino el maestro al otro día que estaba fatigado. Era el mejor trabajo que habían hecho. Él en su carrera de profesor de universidades y de todo, nunca había visto. También ha hecho todo y no le hallaron que lo habían hecho de la forma que se había hecho. Ah, ¿ok? ¿No? No, y era trabajo de equipo, que todos. A ver, así pero es que... todos hicieron eso y dijo, era nomás por... fue como un honor por la escuela. Y dice que todos iban a tener derecho a ayuda con la universidad, media beca, o que no tenían que pagar tanto. Imagínense. Digo yo, y si el día que no esté la el, que hace los trabajitos, ¿qué van a hacer estos burros? Mire. O cuando les pregunten algo. Sí, ¿no? Sí. No, mire, lamentablemente, quiero decirle una cosa. Lamentablemente, de verdad, hay gente que se para tras un púlpito a predicar, pero,
No, 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 no. Pero ¿sabe qué? Llegan a la internet, bajan, inteligencia artificial están usando, y ya de aquí, ya sacan todo ahí en el papel. Todo lo que dijo el mono aquí, lo está diciendo aquí. Y si es el momento de llorar, ¡gloria a Dios! No, 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 hermana. ¡Cállese! Pero cállese, le falló a los que lo mataron. Le falló y quedó vivo. Con una bala aquí y allá, pero como dicen. Yo conozco a ese hombre. ¿Usted cree que no? Aunque, mire, aunque a mí, no me puede ver ni en pintura, pero yo cuando supe la noticia ayer, ¿sabe qué? Dije, no es posible. ¡Caminamos juntos! ¡Yo lo conozco! Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. No, hermano. No, no lo mataron. Hermanos, vamos a terminar aquí. Porque, oh my God, no, es que...